Buenas noches. A nombre del Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León, sean bienvenidos a una noche más de Noche de Museos desde Casa, el cual hemos preparado un programa muy especial dedicado a la artista mexicana Frida Kahlo, en su aniversario de su natalicio. Iniciaremos con un taller a cargo del Departamento de Servicios Educativos del Centro de las Artes. Y posteriormente tendremos la presentación de la obra Cartas a Frida Kahlo, con el director Víctor Vázquez y Adriel Vázquez como actriz. Bien, pues damos inicio a una noche más desde casa. Hola, bienvenidos a Noche de Museos. En esta primera parte vamos a ver un poco sobre la vida y obra de Frida Kahlo y después impartirá un taller sobre la artista. Mi nombre es Jimena Villarreal y formo parte del área de Servicios Educativos del Centro de las Artes. Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón nació en Coyoacán, México, el 6 de julio de 1907 y murió en el mismo lugar el 13 de julio de 1954. A los 6 años contrajo una poliomielitis que le dejó importantes secuelas. En 1925, a los 18 años, sufrió un grave accidente de tráfico que le fracturó la columna vertebral y la pelvis. Además de imposibilitarle tener hijos, el accidente fue la causa de numerosas operaciones futuras y de una salud siempre precaria. Durante la convalecencia del accidente, sin poder ni siquiera incorporarse, comenzó a pintar tomándose ella misma como modelo principal. Le colocaron un espejo bajo el baldaquino de su cama y un carpintero le fabricó una especie de caballete que le permitía pintar estando acostada. Este fue el inicio de una larga serie de autorretratos, tema que ocupa el grueso de su producción, de carácter fundamentalmente autobiográfico. 3 años más tarde presentó a Diego Rivera algunos de sus primeros trabajos y este la animó a continuar pintando. El 21 de agosto del año 1929 contrajeron matrimonio. Ella tenía 21 años y él 46. Influida por las ideas de vindicación de identidad que propagaba el nacionalismo revolucionario, Frida vestía con largas faldas mexicanas, moños trenzados con cintas de colores y collares y pendientes precolombinos. Así la encontramos en autorretrato como Tehuana, representada como mexicana auténtica y acentuando sus rasgos mestizos. Tenía sangre española, india y alemana. Producto de esa misma ideología nacionalista son los fondos de algunas de sus obras como el autorretrato con monos, en el que su figura aparece recortada sobre plantas selváticas y rodeada de animales, o aquellos en los que retoma imágenes de la cultura precolombina, como Mi Nana y Yo. De las 143 pinturas de Frida Kahlo, 55 son autorretratos. Sus cuadros exponen fundamentalmente los aspectos dolorosos de su vida, en gran parte postrada en una cama. Expresa la desintegración de su cuerpo y el terrible sufrimiento que padeció en obras como La columna rota, en la que aparece con un aparato ortopédico de metal y con el cuerpo abierto, mostrando una columna rota en lugar de una columna vertebral. Los numerosos símbolos que Frida Kahlo introduce en sus cuadros poseen significaciones precisas y son producto de la actividad consciente. Su obra se origina y procede de una continua indagación sobre sí misma y manifiesta los estados de ánimo de forma precisa y deliberada, materializando las oscilaciones entre el sufrimiento y la esperanza. El carácter simbólico de su pintura da cauce a la expresión vehemente de una personalidad apasionada para la que el arte es desafío y combate, lucha violenta contra la enfermedad, pero también repliegue ensimismado hacia su yo interior y huella del reconocimiento doloroso de su identidad maltrecha. En la noche del 13 de julio de 1954 falleció en Coyoacán a los 47 años a causa de una trombosis pulmonar.
El día de su entierro, el féretro fue cubierto con la bandera del Partido Comunista. El matrimonio Calo Rivera fue miembro del Partido Comunista Mexicano. La casa que la pintora habitó durante su vida conyugal con el célebre pintor fue donada por este a la nación y transformada en el museo que lleva el nombre de Frida Kahlo. Ahora que ya les platiqué un poco sobre su vida y obra, los dejo con mis compañeros de servicios educativos del Centro de las Artes, quienes impartirán un taller en homenaje a Frida Kahlo, en donde trabajarán con el autorretrato y arte objeto. Hola, mi nombre es Alejandro Lozano y soy parte del equipo de servicios educativos del Centro de las Artes. Les doy la bienvenida a esta noche de museos, que es en conmemoración a Frida Kahlo. Para empezar, tenemos un taller de autorretrato. Como sabemos, Frida Kahlo era muy conocida por sus pinturas de autorretratos y pues vamos a empezar con este taller. Agradezco su visita, espero que disfruten la transmisión y también agradezco al Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León por el espacio para esta transmisión. Para este taller necesitaremos los siguientes materiales. Una caja puede ser de cartón, esta que yo tengo es de MDF, pero una de cartón está perfecta. Inclusive la podemos hacer igual recortando cartón y pegar los lados. Cartón de cualquier grosor es para hacer el marquito. Recortes, yo tengo estas hojas de una revista. Y pues aquí voy a elegir mis recortes. Hojas de color y hojas blancas. Las hojas blancas van a ser para nuestro autorretrato y lo vamos a cortar a la medida que entre en nuestra caja. Y pues las hojas de colores las podemos usar para decorar ya sea el marco o inclusive para los fondos de nuestra caja. Silicón frío o pegamento blanco. Y ya pueden ser de cualquier otros materiales como estos marcadores, lápiz, pluma, inclusive crayolas. Una regla también. X-Acto o tijera. Y una parte importante también para nuestro retrato, que es un poquito esencial, es un espejo para poder hacerlo al momento nuestro retrato y ver cómo vamos a ir dibujándonos. El primer paso para nuestro autorretrato sería tener la caja y con una de las hojas empezar a dibujarnos. Como les digo, les recomiendo tener un espejo frente a ustedes. Es muy importante que si vamos a usar un espejo le pidamos a algún adulto que nos ayude a instalarlo o a moverlo, porque puede ser peligrosito. Y pues vamos a empezar a dibujarnos y lo vamos a pegar sobre nuestra caja. Listo, ya que tengamos nuestras líneas principales de nuestro autorretrato, con un borrador vamos a borrar muy despacio las líneas, solamente para quitar el exceso del lápiz, pero que se sigan viendo las líneas. Después de hacer esto, lo que vamos a hacer es usar colores, ya sean colores de madera o crayolas, para ponerle color. Lo del lápiz solamente fue solo para ver las líneas principales. Al momento de dibujar nuestro cabello, les recuerdo que en los retratos de Frida, ella usaba su cabello como extensión de su identidad. No sé si la recuerden, hay muchas de sus pinturas en donde tiene el cabello de formas muy extravagantes y realmente, o sea, nos llama mucho la atención ese aspecto de sus retratos,
que usa su cabello como una extensión de su identidad. Entonces les recomiendo que también usen mucho su cabello para su retrato, ya que dice mucho de ustedes. El retrato, y como subgénero, el autorretrato, se ha considerado siempre el género artístico por esencia, el cual ha ido evolucionando con el tiempo, ya que el rostro humano es uno de los principales objetos de estudio del arte. Rembrandt es considerado el gran maestro del autorretrato. Se pintó en más de 50 obras a lo largo de su vida. Gracias a esta biografía pintada, podemos conocer su evolución estilística y análisis de sí mismo. En un autorretrato, no solo se pinta una apariencia física, o se busca un parecido, sino que interviene la subjetividad del artista, ya que el artista se representa a través de su propia mirada, interviniendo su estado anímico, gestos y colores. Así, entre sus funciones está la autoexaminación. Y la autorrepresentación, rememorar el pasado, construir la propia identidad o indagar sobre ella, como publicidad de sus habilidades o incluso aprovechar para experimentar alguna técnica o forma de expresión. Listo, ya que tengamos nuestro autorretrato terminado, vamos a empezar con el fondo de nuestra caja. Para esto yo voy a ocupar recortes, voy a ir buscando los que más me gusten para empezar a aplicarlos. Recordemos que todos los elementos que vamos a aplicar en este proyecto son elementos o símbolos que nos sirven para proyectar más nuestra identidad. Por ejemplo, yo para el fondo voy a elegir cosas que me recuerdan a donde vivo, aquí a la ciudad, y así, o sea, todos los elementos que vayamos a agregar van a ser para representarnos. Ya que tengamos nuestro autorretrato listo, lo siguiente es preparar el marco. Para esto vamos a ocupar el cartón y vamos a medir nuestra cajita. Solo así por encima. Y después ya vamos a tener una idea más o menos de qué tamaño vamos a hacer el marco. Solamente va a ser un marco recto. Y ya después vamos a agregar cosas a nuestro marco. Y ya con esas medidas sabemos
qué tanto vamos a hacer nuestro marco para no cubrir lo del centro. A lo largo de su vida adulta, Frida, una mujer sumamente tradicionalista en algunos aspectos y completamente liberal en otros, sintió una fuerte atracción por estas acciones religiosas, los exvotos. Como especie de indulgencia finalizada, estas pinturas, dibujos, ilustraciones y más eran signos de agradecimiento a un santo o en su mayoría a la Virgen de Guadalupe. Se menciona que es una especie de indulgencia finalizada, pues mientras la indulgencia era un tributo monetario para limpiar los pecados, los exvotos se presentan ante el santo o la iglesia después de que el favor, el milagro o algo más sea cumplido. Se dice que los gritos desesperados, las enfermedades terminales o simples cuestiones de la vida diaria que traen problemas pueden desaparecer, pero después se debe dar las gracias a la deidad que puede estar detrás de la gran salvación. Frida Kahlo, fascinada por la identidad que cada exvoto representaba, se dedicaba a coleccionarlos, sacarlos de las iglesias y usarlos de inspiración para sus magníficas obras, que surgen de la realidad adaptada del artista. En vida, Frida y Diego llegaron a coleccionar cerca de 500 exvotos, la mayoría dedicados a la Virgen del Rosario de Talpa. Estos exvotos datan de 1842 a 1934. Los exvotos significaron mucho para Frida. Su obra refleja este tipo de creación artística que, si bien era realizada por dibujantes amateurs o desconocidos, contenían un gran nivel simbólico, pues en los exvotos todo lo que se representa significa algo, no hay elementos decorativos, lo cual hace que los dibujos puedan tener grandes significados, como en los que tienen nubes impresas que significan que ese día llovió. Esto llevó al artista a crear sus propios exvotos laicos, que reflejaban etapas importantes de su vida. Y listo, ya tenemos listo nuestro autorretrato. Espero que les haya gustado este taller. Recuerden que también podemos usar a miembros de nuestra familia, hacerle un retrato a ellos o también pintarnos con nuestras mascotas y pues con los elementos que más nos gusten de nosotros. Espero que les haya gustado este taller y sigamos pues aprendiendo más de Frida Kahlo y espero que les haya gustado. ¿Dónde nació usted, maestro? Nací en la Ciudad de México en los lejanos años de 1926. Oiga, ¿y cómo fue que se interesó en la pintura? Bueno, la pintura, yo era un habitante del centro de la ciudad y mi madre había muerto muy dejándome cuando tenía yo 2 años. Sí. Y entonces me cuidaron mis hermanos mayores y mis hermanas mayores. ¿Alejandro lo cuidaba? Mi hermano Alejandro tenía el cuidado
de llevar, me llevó a ver las pinturas recién hechas por José Clemente Orozco. Yo ya tenía noticia del arte. Después, Hermilo Abreu Gómez era mi maestro de literatura en la secundaria y él me llevó casi de la mano al taller de gráfica popular. ¿Él fue el que escribió Canek? Es el que escribió Canek. Que es una de las obras más leídas en la literatura mexicana, ¿no? Pues que sí, tiene millones de reproducciones. Era un ser encantador, así. ¿Formalmente cómo ingresa la pintura? Formalmente, ya en esos mismos años me inscribo en la Escuela de San Carlos, un poco después ya en los... no sé en qué fecha, pero después se crea la Escuela de Esmeralda. Me doy cuenta de que en la Escuela de San Carlos de la universidad no nos atendía a los varones el profesor, solamente atendía a las muchachas. Y supe de la creación de la Escuela de Esmeralda y me cambié a la Escuela de Bellas Artes recién creada. Y con la suerte de que la escuela era muy modesta y allí en el mismo salón donde me daba clase el maestro, ahorita se me fue el nombre, llegó Frida Kahlo. ¿Como alumna o maestra? Como maestra. Ella no era famosa ni nada, pero era hermosa, era la esposa de Rivera, llegó con flores y frutas para que pintáramos y para que pintaran sus alumnos, pero yo que estaba en el mismo espacio, al poco rato ya era más alumno de Frida Kahlo que de mi maestro, ¿verdad? Y entonces me vine a Coyoacán. ¿Y cuántos fueron con cuántos fueron? Éramos los como 10 o 12. 10 o 12 los que fueron los alumnos, a las clases particulares. A las clases a venir a la Casa Azul a instalar. A la Casa Azul. Sí, allí en una casa llena de misterio con toda clase de animales, changos, un venado que se llamaba Granizo. Muchas cosas graciosas y piezas prehispánicas, una pirámide, un espacio precioso, misterioso, un jardín medio desordenado, pero maravilloso, misterioso. ¿Y quiénes quedaron finalmente, esos tres o cuatro que recuerda, quiénes fueron? Era Guillermo Monroy, Arturo Estrada y Arturo García Bustos. Tres. Y Fanny Rabel, que era también otra alumna. Pero como Fanny se casó muy en ese tiempo, ya no participó tan intensamente como nosotros tres, que éramos alumnos predilectos. Bueno, al menos a mí sí me permitía ver las obras en proceso, al grado que te voy a contar. Sí. Cuando pintó un cuadro maravilloso que se llama La Columna Rota, ella se pintó totalmente desnuda. Sí. Yo lo vi, ¡ay, maestra, qué fantástico! Y pasados unos días, una semana o algo así, volví a ver el cuadro. Y le digo, maestra, ¿y qué pasó? ¿Por qué le puso usted? Le tapó el pubis con un paño. Y digo, me dice, no lo tapé por moral ni por nada que se le parezca. Lo tapé para que conserve más fuerza plástica. Equilibrarla. La columna rota, que era una columna griega hecha a pedazos en su cuerpo. Además de los clavitos pegados en todo su cuerpo, un panorama maravilloso, un cuadro extraordinario. Eso no lo sabe nadie, pero yo estuve en eso cuando
cuando quieran verlo con rayos X, lo podrán ver. O sea, se dibujó sus... Estaba totalmente desnuda. Sí. Sí. Y después tapó el pubis, sí, y dejó el pecho destapado. No sé si ya tenía el corsé o no, pero no recuerdo ahorita. Bueno, y en esas cercanías con Frida, inevitablemente se aparecía Diego. Muchas veces estaba con Diego. Ella misma propició que fuéramos ayudantes de Rivera en la construcción de la Nahuacali. Uh-huh. El maestro me daba un dibujo, decía, quiero en este plafón esta figura. Yo lo dibujaba en un papel al tamaño, y lo revisaba el maestro. Siempre me dijo, está bien, está correcto, entonces hay que volverlo ahora un mosaico de piedra. Pronto. Maravilloso, maestro. Oiga, ¿y usted conoció a Tina Modotti? No, ya no tuve. Seguramente estuve con ella en más de un momento, pero sin identificarla porque ella era una revolucionaria entregada a la revolución mundial, sí, y yo era miembro del Partido Comunista. Uh-huh. Y entonces estuve seguramente en más de una reunión con ella, pero ya habían asesinado a Julio. ¿A quién? A Julio, a su amor, ¿no? A su amor, sí, cubano, sí. Julio Antonio Mella. Julio Antonio Mella, sí. Y luego de repente llega una jovencita guapísima, una artista muy, muy bonita, ¿no? Con llega el aire después, extranjero, ¿no? De Guatemala. Llega hasta después, pero porque ella estaba más cerca del maestro en la tarea del mural del Hotel del Prado. Pasan unos meses, unos años. Paseo Dominical en la Alameda. Sí. ¿Así se llama? En la Alameda Central. Bueno, ese quizás sea el mural más famoso de México, o hay alguno otro más famoso. Yo creo que de Diego Rivera es uno de los más personales de él. Ajá. Porque él en ese mural pinta a su familia, iba a pintar a sus ayudantes. Pintó a uno de ellos y la otra era yo. Ajá. Pero resulta con que llegué tarde, ya ves que soy mala para levantarme temprano. Y entonces, para mientras, la esposa de Miguel Covarrubias, que conocía al maestro, llegó temprano y le dijo, píntame, Dieguito, píntame. Y entonces ya no me pintó a mí, pero él tenía esa intención de pintar a sus ayudantes y su familia. Y pintó a Lupe Rivera con el bebé que acaba de nacer, luego a Ruth, que todavía no se casaba, a Lupe Marín, que había sido su esposa, y a Frida, que era su gran amor. Entonces pintó a su familia, y en el centro él puso la calavera Catrina. Sí, claro. Y esa calavera Catrina, pues, significaba, de hecho, en el contexto del conjunto, era como que Diego y José Guadalupe Posada iban de la mano de la calavera Catrina a la eternidad. O sea que era un mural donde él reconoce a José Guadalupe Posada como un gran artista, como el padre del muralismo. Y él se pinta con niño. Sí, ¿verdad que sí? Está fabulísimo. Él se pinta niño como por ser tan discreto de querer decir, yo soy pequeño cerca de este gran maestro, pero de todos modos los dos iremos a la eternidad. Y así es como pinta él este mural, y de todas maneras él representa también la historia de México, que la historia es siempre, o la historia prehispánica o la historia actual del siglo XX, para él
era importante que aparecieran en los murales. Entonces pinta ahí desde la Inquisición, que fue la época después de la, de los paseos dominicales en la Alameda Central, y luego al final pinta el momento actual, que era Miguel Alemán y Ávila Camacho. Ávila Camacho. Y entonces a Ávila Camacho y a Miguel Alemán lo hace uno solo y lo pone sentado con unos fajos de dinero, y por esa razón fue que se tapó el mural. No fue por la frase Dios no existe, porque la frase Dios no existe la había pintado él desde el principio, y en cambio tapan el mural cuando él lo termina. Y por eso estuvo tapado hasta que terminó el sexenio de Miguel Alemán y un poquito más. Y desde luego usted también conoció a Frida. Sí, pues estando ahí con el maestro, un día me dijo el maestro, ¿quieres ir a comer a casa de Frida? Porque él no le decía a mi casa, que era su casa, pero él siempre respetó que era casa de Frida. ¿Y, entonces, ¿y cuál fue su impresión cuando conoció a Frida? Pues cuando conocí a Frida, pues, entramos buscándola por todo el museo, y no le, por la casa azul, no, y no la encontrábamos. Y entonces finalmente llegamos a la cocina, y en esa cocina llena de tradición y de cazuelas en la pared y cazuelas y todo, ahí estaba ella parada con su traje de tehuana, con sus flores en la cabeza que tanto le lucían, y cuando entramos volteó a ver así, a ver quién llegaba. El maestro la saluda, y al verme hace una cara así como quien dice, ¿qué onda? ¿Quién es esta? Y entonces el maestro le explica con todo claridad, le dice, ella es mi ayudante, se llama Rina Lazo y viene de Guatemala. Y entonces ya Frida se puso muy amable conmigo, ya nos invitaron a comer en el jardín, en una mesa de piedra. Oiga, y luego, ¿cómo fue cuando vio usted a don Arturo García Bustos por primera vez? ¿Qué dijo? Pues bueno, me tocó ir a hacer unos cartelones que me mandó el maestro. Vaya usted, y ahí un ayudante de Frida va a dirigir cómo hacer unos cartelones. Y yo cuando llegué, sí me impresionó, porque estaba muy jovencito y estaba dirigiendo toda la hechura de los carteles. Parecía sargento, tú esto, tú esto. Hacía todos los estudiantes de la Esmeralda que habían sido invitados. Y sí me llamó mucho la atención. Como teníamos los mismos intereses, teníamos las mismas inquietudes artísticas, pues no había razón para que no nos lleváramos bien, y pues sí, hemos hecho una vida realmente larga, pero siempre hemos estado en armonía, eso es lo bueno. Qué bueno, maravilloso, pues muchas felicidades. Si no supiéramos nada de Frida, si jamás hubiéramos visto una imagen de ella, lo que es difícil porque en el mundo globalizado, en los más ignotos rincones del planeta, uno se llega a encontrar en un aparador una imagen de Frida en cerámica o un cuadro pintado por un árabe que reproduce el tocado de flores de la pintora. Pero bueno, si se diera el caso de que pudiéramos ver una fotografía de Frida en blanco y negro vestida de tehuana, me pregunto si sería tan fácil determinar en qué fecha fue tomada esa imagen como lo es
para ver a sus contemporáneas. Un traje sastre, las pieles, los sombreros de aquellas épocas, 20, 30, 40, con sus variantes, nos remite con mucha facilidad a una fecha. No así el traje de Frida. Ese traje oaxaqueño favorito de la pintora no corresponde a una moda, aunque se haya puesto de moda gracias a ella. Es la indumentaria clásica de una comunidad estable, con resonancias ceremoniales. Como otras vestimentas mexicanas, es resultado de un largo y complejo proceso de mestizaje. No es un traje prehispánico, es la fusión de tradiciones de los pueblos originarios con las de sus conquistadores, que en el cuerpo de Frida subvierten determinaciones históricas. Frida tiene como constante de su personalidad y su existencia la rebeldía, una mezcla de fascinación y compromiso con lo auténtico. Está en un amplio sentido en lo fronterizo, lo liminal. Nace a fines del Porfiriato, ese periodo dictatorial que duró 30 años y cayó con la Revolución de 1910. Crece en los límites de la ciudad, en Coyoacán, y pasa de una situación de estabilidad económica, ya que su padre era el fotógrafo oficial de los monumentos históricos del régimen porfiriano, a una situación precaria en la que su familia se ve obligada a rentar habitaciones de la Casa Azul para poder completar el gasto. Frida es un delta de riquezas culturales, amplio, caudaloso, de afluentes de muchas ramificaciones. Por el lado paterno está lo húngaro, lo judío y lo alemán. Y por el lado materno está el nacimiento de su madre en Oaxaca, pero de ascendencia de un indígena michoacano y una mujer española. La construcción de su lugar en el mundo implica para Frida un largo camino de búsquedas. Tiene el don de una sensibilidad y una inteligencia críticas y extraordinariamente insumisas. No acepta la determinación de origen de lo que tiene que creer, de lo que tiene que vestir, de lo que tiene que sentir y cómo debe de vivir. En la tensión entre mimetizarse con los demás y distinguirse que caracteriza esos procesos de la moda en la primera mitad del siglo XX con la aparición de los diseñadores como Coco Chanel, Christian Dior, Frida opta por la extrema, espectacular distinción. Se desmarca de toda posibilidad unificadora o masificadora. Se niega a usar la ropa anunciada en revistas chic, pero se convierte en portada de Vogue. No deja que los diseñadores en boga la vistan, pero destacados artífices del vestido harán de Frida su modelo. Marcada por los estragos de la poliomielitis que sufre a los 6 años, la pierna derecha de Frida será más delgada y corta. Los médicos le recomendarán practicar deportes rudos. Frida recibirá burlas por el defecto derivado del virus y la práctica ruda masculina de los ejercicios físicos que son parte de su rehabilitación. Lejos de inhibirse por ello, lo convierte en un signo a enfatizar de su persona. Perfecciona la práctica de estos deportes y asimila en su personalidad rasgos varoniles. Retratada por su padre, vemos a una Frida deliberadamente masculinizada. En la serie de imágenes que nos quedan de ella estarán la celebración de lo femenino y también de lo masculino. Más que lo andrógino, me parece que Frida encarna la posibilidad de una identidad fluida. El tránsito de elementos que se niegan a la categorización, al encasillamiento cerrado de la dualidad ultrapolarizada, excluyente de lo que permite la construcción de los géneros en su tiempo, de lo que la religión, la cultura y la política admiten que significa ser mujer y ser hombre. Después del accidente en el transporte público, el cuerpo de Frida, como sabemos, queda severamente fracturado. En 1929, para su casamiento con Diego Rivera, la veremos con un rebozo tradicional y un vestido que toma prestado de una sirvienta en su casa. Poco a poco se irá fraguando la imagen de Frida con las telas y prendas que compra de artesanos en mercados. Incluso llega a comprar telas, sedas en las tiendas chinas de San Francisco durante su estancia en Estados Unidos para armar una indumentaria que ella perfecciona y personaliza.
La vemos con blusas bordadas, listones y flores en el cabello, joyas y piedras semipreciosas, así como bisutería popular. Su cuerpo sometido a los corsets para corregir las fracturas de la espalda quedará cubierto del cuello al tobillo por enaguas de múltiples capas y olanes, en un amoroso ajuar donde todo reclama la transversalidad social, lo ecléctico y la belleza. Frida se diseña a sí misma en el lindero de la provocación y la seducción, del recato y el exhibicionismo. Se vuelve una presencia insoslayable, no hay manera de no verla. Resiste el límite del ridículo. Le da risa cuando un grupo de niños asombrados por su colorida y elaborada presencia le pregunta en una calle de Estados Unidos si pertenece a un circo y dónde está ese circo. No es ella la primera mujer en el ámbito intelectual mexicano postrevolucionario que usa rebozos y trajes de tehuana. Lo hacen, entre otras, la pintora María Izquierdo, pero nadie como Frida convierte esta posibilidad en un embrujo de trascendentes significaciones existenciales y estéticas. Frida convierte el estar en un arte que se prolonga en su trabajo como pintora. En el tránsito de su piel viva al cuadro, se desnuda, desvela su existencia en el tiempo y en el mundo, su presencia incesantemente espectacularizada para fijarla en un guiño hacia lo eterno. El paso de su aquí y ahora al cuadro implica un literal rasgarse las vestiduras para mostrar un interior de múltiples grietas. Frida es en ese tránsito la muerte y el erotismo, la agonía y el placer. En ese viaje de la persona a la imagen fija, Frida se resiste a ser encasillada en una época. Se construye intemporal desde la profunda, sensible y extrema comprensión de sí misma, alcanza lo universal. A partir de ser tan radicalmente Frida, ella misma, mujer, hombre, rota, reconstruida, niña y madre, rebelde e insumisa, se vuelve eco múltiple de lo humano. En ella cabe lo tradicional atávico y lo drag. Frida no encarna la disforia de género. Hace suyo una posibilidad de cross-dressing, de transversalidad cultural, bisagra entre lo tradicional y lo fantástico, y una lúcida y lúdica subversión contra los estereotipos binarios que amordazan y reducen la identidad y el deseo. Preciso decir otra mentira. Quiero beber. Pero quiero beber cada una de tus palabras que ingresen en mí y se queden en mis venas para siempre. Mi Diego, eres el espejo de la noche. Tus ojos espadas verdes dentro de mi carne, ondas entre nuestras manos. Todo tú en el espacio lleno de sonidos, en la sombra y en la luz. Tú te llamarás oxócromo, el que capta el color. Yo seré cromóforo, la que da el color. Tú eres todas las combinaciones de números, la vida. Mi deseo es entender la línea, la forma, el movimiento. Tú llenas y yo recibo. Tu palabra recorre todo el espacio y llega a mis células que son mis astros. Y va a las tuyas, que son mi luz. Nada comparable a tus manos. Ni nada igual. Lo dos verde de tus ojos. Mi cuerpo se llena de ti por días y días. Es el espejo de la noche, la luz violeta de relámpago, la humedad de la tierra. El hueco de tus axilas es mi refugio. Toda mi alegría, sentir brotar la vida de tu fuente flor que la mía guarda, para llenar todos los caminos de mis nervios, que son los tuyos.
Diego no es mío ni es de nadie. Es él mismo. Durante toda mi vida quise que me amara solo a mí. Que me besara a mí. Y que yo fuera completamente suficiente para él. Pero no podía ser así. Él siempre vivió a su modo. Por eso a veces me preguntaba por qué diablos lo amaba tanto. A veces creo que por su enorme talento. Otras veces creo que por lo tierno que era y a la vez. A la vez extrañamente salvaje en la cama. Fino, preciso y delicado para tocar. Pero ya que se emocionaba. ¡Ay, Nanita, bárrate! Porque ahí va a haber muchos gritos. Y yo con mi cuerpo molido por la vida, pues aquí era la mezcla más perfecta y extraña de un inmenso placer y un intenso dolor. Pero francamente el dolor me valía madres. Estaba ahí dándome su amor, su bestialidad hecha niño. Borraba de un solo beso y con su carne dentro todo el coraje que pudiese yo tener. Era un genio, un monstruo, un dios. Me gustaba que mientras me tocaba no dejaba de decirme cosas hermosas. Después de terminar el placer tortuoso de tenerle en mí, me tomaba dulcemente entre sus brazos y me acariciaba la cara hasta que me quedaba dormida. Entonces se iba a pintar una obra maestra. Al despertar sentía su aroma. Aún tenía la humedad de su sexo en el mío. Y entonces, sobre mi almohada había dejado un garabato y una frase preciosa, justa y exacta, que describía el momento vivido. Es que era imposible no amarlo. Feo, panzón y con cara de niño, pero el ser más encantador de la tierra. Con su conversación conquistaba a todos por igual. Hombres y mujeres lo adoraban, pero todos juntos no lo amaron, lo admiraron tanto como yo. Cada momento eres un niño nacido. Cada ratito, diario, de mí mismo, llegó principio. Llegó constructor. Llegó mi niño. Llegó pintor. Llegó mi amigo. Llegó mi esposo. Llegó mi madre. Llegó mi padre. Llegó yo. Llegó universo. Diversidad en la unidad. ¿Por qué lo llamo mi Diego? Nunca lo fue ni será mío. Es del mismo. Amé mucho a Diego y a otras personas. Quise mucho a Joseph Bartoli. Un día me decidí a escribir una carta y una angustia recorrió mi estómago durante días esperando su respuesta. Anoche sentí como si muchas alas me acariciaran toda, como si en la yema de tus dedos hubiese bocas que me besaran la piel. Los átomos de mi cuerpo son los tuyos y vibran juntos para quererlos. Quiero vivir y ser fuerte para amarte con toda la ternura que tú mereces y para darte todo lo bueno que haya en mí y que sientas que no estás solo, cerca o lejos. Quiero que te sientas acompañado de mí, que vivas intensamente conmigo, pero que si
mi amor te estorbe para nada en tus planes o en tu trabajo. Que forme parte tan íntima de ti, que yo sea tú mismo. Que si te quiero nunca será exigiéndote nada, sino dejándote vivir libre. Me enamora como eres, lo que haces, lo que dices, lo que proyectas. Siento que te quise siempre, desde que naciste y antes, cuando te concibieron y... A veces siento que tú me naciste a mí. Quisiera que todas las gentes te cuidaran y te amaran. Estuvieran orgullosas como yo de tenerte. Eres tan fino y tan bueno que no mereces que te hiera la vida. Quise mucho a Joseph Bartoli y entre otras personas, pero claro que todo esto fue después del engaño de Diego con mi hermana Cristina. Ese día que lo descubrí, el muy cínico me dijo que sentía rabia. ¡Rabia! Y yo le respondí, ¿rabia? ¿Rabia tú? Culero y barato. Rofia, es que mandas mis besos. Y te vayas a dormir en tu recámara a pensar en qué sabe qué tonto pendejada que hiciste. Rofia, es verte una y otra vez haciendo lo mismo. Y yo muriendo lento por no tenerte. Entregándome en otros cuerpos. Y solo pensando en el tuyo, alimentarme con otras mieles, morder su sexo, e imaginar que es el tuyo. Rafa, es no poder dejarte para siempre, dejarte y no verte nunca, porque serás un pinche genio, pero siempre has sido un pendejo. No has sabido valorar el inmenso amor que le tengo. Rabia es morderte el alma, arañar el silencio, gritarle al tiempo que te deje estar conmigo. Y que no importa lo mucho que me esfuerce, nunca pasa. Siempre metido en tus murales, en tu estudio y en tus pinches viejas. ¿Por qué acepté, cabrón? De verdad que no sé por qué lo hice. Y muero de dolor de saber que este maldito final de mi existencia no se aproxima. A veces siento el peso de la muerte rondando mi cama. Y le pido que me lleve para ya no verte. No soñarte, ni pensarte. Odio el dolor de mi cuerpo, lo aborrezco. Pero prefiero todos esos dolores juntos que el que siento ahorita por tu culpa. El muy pendejo de Diego se quedó largo tiempo callado. Y dijo, pero tienes la pintura, Frida. ¡Tú y la puta pintura se puede ir a la chingada! Yo solo pinto mi dolor, me pinto a mí, lo sabes bien, porque soy el mejor motivo que conozco. Porque pasó tanto tiempo sola. Ahí es donde saco mi dolor para no llorar. Para no llorar como una estúpida adolescente que llora por su primer cordón. Y yo... Yo vivo en un eterno cordón de ti. De tu risa,
besos malditos que estremecen mi vientre, de tu lengua precisa y voraz que trastorna mis sentidos. Eres un enfermo. Eres un maldito cabrón y lo sabes. Me das a rato solamente, recibo de ti solo las pinches migajas y yo que te espero noche y día, nunca llega. Eso es rabia. De verdad, rabia, no la que tú sientes. ¿Qué rabia puedes sentir tú si eres un gusano infeliz? ¿Eh? Dime, cabrón, ¿qué pinche rabia puedes sentir tú si yo no me cogí a tu hermano? Bueno, es que está muerto. Porque después de esto, créeme, que sí lo haría. Me divorcié de Diego. Claro que tenía mil motivos para hacerlo, pero me resistía. En el fondo pensaba que un día mi amor por él sería más grande que sus más bajos deseos. Que por fin un día y... Entonces, ¿eh? Ay, ya, ¿para qué pienso tanta pendejada? El caso es que nunca pasó y me harté. Ya me puse hasta la madre de él y de tequila. La verdad es que después del engaño de Diego con mi hermana Cristina, yo me deprimí demasiado. Harto, too much. No concebía nada de lo que había visto y entonces pensaba, de Diego puedo esperar todo, pero de ella. Aún así no le guardé rencor. Pues ella es mi hermanita. Pero es infeliz, pasó la gana tirria encabronada. Después de meses deprimida por eso, por fin me levanté del pozo profundo en el que Diego me aventó y me levanté decidida. No a vengarme, no, solo a vivir una relación abierta. Lo amaba demasiado como para vivir sin él, lo odiaba demasiado como para seguir con él. Así que le propuse la relación abierta, como sería. Él aceptó. A partir de ahí me enredé con hombres y con mujeres. Con algunos solo encontraba sexo, pues eran tan básicos que no podía ofrecer más. Y pues tratándose de solo sexo, entonces prefería el tacto y la delicadeza de una mujer. Pero de pronto, de manera rara, de cuando en cuando me abandonaba en unos brazos y después en otros y no pensaba en nada. ¡Bullshit! Lo malo es que la mayoría se terminaba enamorando de mí y en una pinche lata quitármelos de encima. Ay, Yo en el fondo solo tenía ojos, corazón y sangre para Diego. Estuve dando vueltas unos meses y por fin me decidí. Olvida lo que te dije antes, Diego. Ya me cansé de ti y de mí. Y de esto que llamamos vida juntos. Y no es más que una vil mentira. Una grandísima pendejada. Tú desde el inicio revolcándote con cuanta modelo vieja se te puso enfrente. Y yo desde hace 4 años en lo mismo. Créeme que esto no es lo que creí que sería de mi vida. Al casarme contigo. Nos divorciamos y nos separamos físicamente. Él se fue a vivir a San Francisco y yo me quedé aquí. Un año después él me habló y me dijo que me fuera para allá con él. La verdad es que yo estaba tan a gusto sin él, pero extrañándolo un montón. Así que me fui. ¿Y qué creen? Justo un año después, pues nos volvimos a casar. Él quería protegerme porque yo estaba muy enferma y yo solo quería morir a su lado. Esa es la verdad. Sí, soy libre.
Soy libre hasta para darme la madre a mí misma. Estuvimos juntos muchos años. Y casi al final de mi vida, le pedí algo. Algo que sí me podría cumplir. Le pedí que cuando yo muriera, cubrieran mi féretro con la bandera roja comunista y me tocara la Internacional Socialista. Él me dijo que sí. Pero que a cambio, le prometiera que si yo estaba cansada y quería irme, me dijo que él quería estar ahí. Que si yo decidí escaparme del mundo por mí misma. Me dijo que él quería asistirme y le dije que sí, y le comenté lo que le platicaba a mis amigas cuando me preguntaban que por qué diablos yo no lo dejaba. Y yo les decía, porque en el día en que me muera, si no me veo reflejada en sus ojos, sería como si mi vida entera hubiese sido inútil. Así que, Dieguito, ahí estarás. Serás lo último que vea, te lo prometo. Lo prometo. Desgraciadamente es algo que no pude cumplir. Ese día estaba tan deprimida después de que me amputaron la pinche pata. Que los días eran terribles y los dolores no cesaban. Dieguito me cuidaba lo más que podía, pero tenía que irse a trabajar, había que sacarlo de mis doctorcitos. Y ese día yo no pude esperar a Diego. Estaba harta de la vida y de mí. Lo único que lamento es no haberme visto reflejada en sus ojos por última vez. Fue en Bellas Artes. Dieguito, vaya que se esforzó por ello. Mi niño, estoy aquí para decirte adiós. Gracias por todo lo bueno y también por lo malo. Porque si no hubieras sido tan cabrón tú y la pinche vida conmigo, pues no hubiera pintado una mierda. Nadie sabrá jamás cómo quiero a Diego. No quiero que nada no lo moleste ni le quite energía que él necesita para vivir. Vivir como a él le dé la gana. Ver, comer, dormir, sentirse solo. Sentirse acompañado. Pero nunca quisiera que estuviera triste. Si yo tuviera salud, quisiera dársela toda. Si yo tuviera juventud, entera la podría tomar. No soy solamente la madre, soy el embrión, el germen, la primer célula que en potencia lo engendró. Soy él, desde las más primitivas y más antiguas células, que con el tiempo se volvió él. Te espero, mi niño. Nos vemos pronto, no tardes. Te espero siempre. ¿Dónde ahora estoy? No necesito salud ni mis piernas. Estoy feliz. Rodeada de todo lo que tanto amé. Dieguito, mi Dieguito vendrá pronto y seremos felices para siempre. Y es para que los quiero.
Si tengo alas para volar,